Bienvenidos, niños, al increíble mundo de la cartomagia. Presentado por el único e inigualable Mago Carlitos. Y por mí, su anfitrión y gran amigo, el gato Alberto. ¡Fua! Bienvenidos, niños, al capítulo número 4 de Cartomagia para Niños. En el capítulo del día de hoy veremos un efecto automático, pero que también conlleva habilidad, y tendremos las divertidas historias del gato Alberto. Así que no te lo pierdas y sigue mirando Cartomagia para Niños. Hola, niño. El otro día me pasó que estaba yo haciendo un truquito de magia cuando alguien como que quería competir conmigo y trataba de desafiarme todo el rato y hacer que la gente se burlara de mí. Porque hay que decirlo, a veces hay personas que no quieren que nos salgan bien los trucos, o que tratan de hacernos trampa para reírnos de nosotros. Pero uno no tiene que sentirse con esa gente, yo ya aprendí. Uno tiene que jugar con otra gente, con la gente que sí quiera pasarlo bien, porque lo importante de la magia es el asombro y la diversión, no andar compitiendo. Eso quería contar. Así que ahora lo hago a la gente que le gusta y esa gente lo pasa a chancho, y así tampoco me ando sintiendo tanto. Eso, abracito. Hola, niños, bienvenidos a otra sesión más de Cartomagia para Niños. Atención, vamos a hacer un efectito que tiene un poco más de habilidad, como les contaba, ya, y que es así. Vamos a pedirle a la persona que elija una carta. ¿No? ¿Aún no? Bueno. Ya, digamos que elige esa. ¿Ya? Le vamos a pedir que la deje arriba. Y vamos a poner el otro montón. Y queda totalmente perdida en el mazo, ¿ok? Entonces, ahora le vamos a pedir a la persona que nos diga un número del 1 al 20. Digamos que la persona elige el 13. Ya, escribimos 13 en el cuaderno, así. Ok. Entonces, la persona elige el 13. Y fíjense bien. Atención. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Tenemos nuestras 13 cartitas. Ya, ahora vamos a sumar estos dos números, ¿ok? Que serían los números que componen el 13, que sería el 1 y el 3. Y si sumamos el 1 y el 3 nos da 4, ¿cierto? Entonces, atención, vamos a poner 1, 2, 3, y esta debería ser tu carta. Increíble. Hola, niño, un gusto. Bueno, yo les quería contar que nosotros entre los magos tenemos una ley de oro. Sí. Es una ley que siguen todos los magos y que si tú no la sigues, nunca te va a salir bien la magia. Esta ley es que si tú ves otro mago haciendo magia, no puedes, por nada del mundo, revelar su secreto. Ni siquiera decirle al de al lado, yo sé cómo lo hizo, yo sé cómo lo hizo. No, eso es lo peor que tú puedes hacer. Porque ahí, después cuando tú hagas el truco, todos van a saber cómo tú lo hiciste. Y aparte que porque también a ti no te gustaría que te hicieran eso. Porque a ti ¿no te gustaría que te hicieran eso? ¿O sí? Sería súper fome que tú estés haciendo un truco y que haya alguien diciendo, ah, fácil, fácil, yo lo sé hacer, fácil, fácil, mira, así lo hizo, así, 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 así. No, mira, así, así, bum, 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 pa, 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 pa. No, mal, pésimo, no hagan eso, ¿ok?
Ustedes se quedan calladitos nomás. Y de hecho ni siquiera se pongan a hacer trucos después, porque ese es el momento de ese mago, no de ustedes. Hay que ser muy humilde cuando uno hace magia. Abrazos. Hola, hola, bienvenidos a la explicación del efecto. Es un efecto muy hermoso, pero requiere un poco de habilidad para... Bueno, hay que tener buena memoria, uno, ¿ya? Y dos, no hay que perder el orden, ¿ya? Y es así. Vamos a ir deslizando cartas de una mano a la otra y le vamos a decir al espectador que elija una carta, ¿ya? Entonces yo digo, elige una carta y yo tengo que ir contando. Uno, dos, tres, cuatro. Si la persona saca una carta, yo sigo contando. Ya si me dice, ah, quiero esa, yo sigo contando. 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Y hay que contar 9 cartas. Entonces, yo estoy así, 2, contando en mi cabeza. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digamos que él todavía no elige. Yo puedo dejar este montón acá y decirle que, bueno, que elija cualquier carta. Ya, él elige su carta. Y yo le pido que la deje arriba. Una vez que la deje arriba, tomo el montón que dejé separado y lo dejo sobre su carta, de manera que la carta queda totalmente perdida. ¿Ya? Solamente basta con seguir estos pasos y el efecto ya funciona. Y ahora le vamos a pedir a la persona que nos diga cualquier número del 10 al 20. Digamos que la persona nos dice un 15. ¿Ya? Atención con mi 15. Oh, un 15. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a pasar 15 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ya? Lo voy a hacer con una carta de vuelta para que se vea todo el efecto y va a ser así. Vamos a pedirle a la persona que elija una carta, ¿cierto? Vamos a estar así, contando las cartitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La persona todavía no elige. Digamos que ya eligió. Seguimos contando hasta llegar a 9. Dejamos el montoncito acá. Y... si es que no eligió, le pedimos que elija. Ya digamos que eligió esta. ¿Ok? La vamos a dejar vuelta hacia arriba para que se vea el efecto. La persona eligió esta, la dejó sobre nuestro montón, ¿cierto? Le lanzamos el otro montón que tenemos acá. Y la persona eligió el número 15. Entonces, le decimos, ¿cierto? Elige un número. Ya digamos que la persona eligió el número 15. Y nosotros vamos a ir dejando 15 cartas en la mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Tenemos un montón de 15 cartas. Y ahora vamos a pedir que sumemos los dos números. Ya. Y nos da 5 más 1, nos dan 6. Entonces vamos a contar 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5 y mágicamente aparece la carta elegida por el espectador. Muy simple, muy bueno. También es automático, ya, pero como les contaba, necesita de este, de no perder esta cuenta de las 10 cartas, ¿ya? Ahora, si es que la persona elige la carta mientras estamos contando, por ejemplo, estamos 1, 2, 3, ¡esa! Tienes que decir, ¡esta! No, ¡esta! Bueno, ¡esa! Aquí tú ya sabes que tienes 2 y sigues contando. Mientras y le dices que la recuerde, recuérdala. 3, 4, 5, para ti, sigue contando para ti. 7, 8, 9. Y ahí deja el montón acá y le dices, bueno, deja la carta encima y ahora le dejamos las cartas. Y ahí sigue el juego tal cual. Le preguntas el número, separas las cartas
después sumas los números y haces el segundo montón y debería salir, ¿ya? Espero que te haya gustado el efecto, es súper hermoso, lo encontré en un libro hace un montón de tiempo, no sé en realidad de quién es, no lo recuerdo, pero es muy muy lindo, espero que le haya gustado. ¿Cómo controlar los nervios? Eso es súper importante, ¿cierto? ¿Cómo saber controlar los nervios? A mí me pasa que a veces me pongo súper nervioso, súper nervioso, súper nervioso, súper nervioso, y las manos me tiemblan así. Y no puedo hacer bien los trucos, y trato de agarrar las cartas, y se me caen, y al final puro que me termino sintiendo. Entonces, hay una técnica súper ancestral, que te quita los nervios. Y se llama entrenar mucho. Si tú entrenas mucho, después no te da tanto nervio porque al final te acostumbras y después no pasa nada. Y lo otro importante es intentarlo muchas veces. Y ahí también donde después se vuelve nervios de acero, así como yo, mira. Ya, eso quería contar, permiso. Ah, bueno, se me olvidaba. Hablando de los nervios. Hay una cosa que los especialistas en los nervios llaman la zona del confort. Sí. Y no es una zona llena de confort, como se han de imaginar, toda blanca y llena de pedazos de papel. No, para nada. La zona de confort se refiere al lugar donde tú te sientes tranquilo y confortable. Por ejemplo, mi zona de confort es el baño. Es un chiste, ¿eh? No es el baño mi zona de confort. Mi zona de confort en mi casa con mi familia y mis amigos. Y con ellos me siento súper tranquilo. Y la gracia es que con el tiempo nosotros como magos vayamos ampliando nuestra zona de confort hasta que nos sintamos cómodos con todo tipo de personas. ¿Ok? Eso me había faltado, permiso. ¡Entrenen mucho! Bueno, voy a